911, operator 911, where's the emergency? 127, Brimir. Hey, what's going on there? I'd like to order a pizza for delivery. Ma'am, you've reached 911. This is an emergency line. Large with half pepperoni, half mushroom. You know you've called 911. This is an emergency line. Do you know how long it'll be? Okay, ma'am. Is everything okay over there? Do you have an emergency or not? Yes. And you're unable to talk because... Right. Okay, is there someone in the room with you? Just say yes or no. Yes. Okay, it looks like I have an officer about a mile from your location. Are there any weapons in your house? No. Can you stay on the phone with me? No. See you soon. Thank you. Sí se alcanzó a ver todo, ¿verdad? Ok, sí. Perfecto. Sí, se vio. Perfecto. ¿Qué opinan de este video? Muy descriptivo y claro de una situación muy grave. Sí, efectivamente. Creo que es un video como muy puntual. Me gusta mucho usarlo porque precisamente tenemos unos minutos solo para mirar, pues, qué está pasando con esta persona, ¿no? Ella habla para pedir una pizza, pero realmente ella está viviendo otra situación, ¿no? Entonces, es importante como ir visibilizando. Pues, así doy como inicio a esta plática, plática informativa de lo que es precisamente la violencia de género, ¿no? Es indispensable, como vimos en el video, que prestemos como escucha muy, muy atenta, le llamamos escucha activa, que posteriormente les comentaré un poquito de eso, pero precisamente a visibilizar qué está pasando con estas personas que de pronto se acercan con nosotras o nosotros y, híjole, no, pues a lo mejor tienen una demanda distinta de lo que a lo mejor se están acercando, ¿no? Es como ser como muy cuidadosos en lo que está sucediendo. Entonces, bueno, empecemos ahora sí. Ese es el video. Bueno, número uno, ¿qué es la violencia? Pues según la Organización Nacional de las Naciones Unidas, ¿no? Define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual, psicológico para la mujer. Hay amenazas, actos, coacción, y también tiene que ver incluso con omisiones, ¿no? Pero bueno, ya como poniendo de antemano lo que es la violencia, quiero decirles que justamente a nivel internacional existen tratados que se han preocupado precisamente al ver que la violencia es un problema de salud público realmente importante, significativo. Se han realizado diferentes tratados internacionales, como los tenemos aquí, que precisamente... nos van como delimitando cuáles son el marco normativo internacional, como tenemos aquí la CEDAW, que se las pongo, que es la Convención para la Discriminación, ¿no? De todas las formas de discriminación contra las mujeres, y esa se celebra en 1979, imagínense, pero en 1981 México la ratifica, y entonces es cuando ya se hace parte de este tratado y precisamente tiene la obligación de ir cumpliendo todo lo que va estipulando la CEDAW. La CEDAW es en donde se encuentra, donde ya se ubica toda la parte de la discriminación de las mujeres. Todavía no se, sí se identifica la violencia, pero ahí más bien se nombra a todas las formas de discriminación que están afectando directamente al desarrollo de las mujeres. Posteriormente, en 1993, se celebra la Convención de Belém do Pará y México ratifica hasta el 1999. En esta convención ya se identifica como tal la violencia como un problema de discriminación que afecta todavía más que cualquier otra, pero ya se identifica literal el concepto de lo que es violencia. Y bueno, y si se dan cuenta, vamos como avanzando. Entre esas dos, pues hay otras más, ¿no? Pero son como las más representativas en violencia. Y posteriormente en México se hace una reforma en 2011 en la Constitución, ahorita la vemos, y también se empiezan a crear varias
leyes, por ejemplo, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que surge en 2006. Entonces, esto no es como que un concepto que no se haya trabajado desde antes, tiene una trayectoria larga, larga, que curiosamente una de las convenciones internacionales primeras que se hizo fue en México, justamente, ¿no? Por allá en el 75. Entonces, bueno, es toda una historia, no es algo que pues surge de momento, ¿no? Y bueno, por otro lado tenemos el marco jurídico de la UNAM, donde precisamente existen como varios instrumentos que también han ido evolucionando ahorita, como ustedes si lo han escuchado, precisamente están como reformando la parte de la coordinación de igualdad de género de la UNAM. Pero fíjense, tenemos desde el Estatuto General de la UNAM, en el artículo 20, donde precisamente ya nombra que las mujeres y los hombres gozarán de todos los derechos, las obligaciones, todo igual, por igual. Luego el Estatuto del Personal Académico, en donde estamos obligados profesoras, profesores y personal administrativo a enseñar y calificar sin considerar sexo, edad, religión. Y por otra parte, también tenemos el reglamento de la Comisión Especial de Equidad de Género, que está mandatando precisamente que todo se haga desde un marco normativo donde precisamente ayude a que se transversalice bueno, en ese momento era la equidad de género, hoy es otro concepto que se llama igualdad, si quieren luego les explico un poquito eso, y posteriormente los lineamientos generales para la igualdad de género, donde precisamente ya empiezan a regular toda la parte de las acciones de la igualdad. Y también tenemos el acuerdo donde ya son políticas institucionales para prevenir, atender, sancionar y erradicar los casos de violencia de género, ¿no? Ahí ya viene desde prevención, desde declarar mensajes cero tolerancia, desde institucionalizar programas con perspectiva de género, diseñar campañas de difusión, etcétera, etcétera. O sea, ya son más cosas más puntuales. Y posteriormente ya viene la Defensoría de los Derechos Universitados, Igualdad y Atención de la Violencia de Género. Hoy se llama así, antes era Defensoría de los Derechos Universitarios, pero hoy ya se incluye la Igualdad y la Atención de la Violencia de Género en la UNAM. Y de ahí surge el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM. Posteriormente nos estará hablando la maestra Paola, ¿no?, de esto. Entonces, bueno, que ya como haciendo más puntual, ¿no?, a lo que surge, pues es esta coordinación de igualdad de género, donde justamente va a enlazar, articular el trabajo de toda la comunidad de la UNAM, y va a proponer precisamente 8 acciones muy puntuales, ¿no? Son líneas de trabajo, hay unas que pues apenas están trabajando, otras que ya tienen un caminito, perdón, como por ejemplo las unidades de atención, que se haga una política institucional con debida diligencia, que se atienda prontamente, que haya un código de conducta para prevenir esta violencia, que haya un diagnóstico qué está pasando en la UNAM actualmente, que se sistematicen todas las solicitudes de los grupos feministas, también que existan espacios donde puedan precisamente dialogarse estas problemáticas, y se haga un programa de camino seguro. En la ONU hay una propuesta de ciudades seguras, ¿no? Ya es ya no solamente es la perspectiva de género en lo relacional, sino ya también en la parte urbanizada, ¿no? O sea, ya es otra visión. Esta perspectiva abarca todo, por eso se llama transversalización de la perspectiva de género, que su objetivo es precisamente que todas las áreas que se trabajen tenga que ver con desde esta perspectiva. Y por último, bueno, también se está creando por ahí, bueno, es una línea que está empezando, que es el protocolo de actuación para las mujeres asesinadas y desaparecidas. Eso por parte de la coordinación. Y la otra es la de los Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia, donde, como les decía, el Consejo Universitario probó que se modificara y ahora se denominara así. Antes solamente era Defensoría de los Derechos Universitarios. Y bueno, sus funciones son recibir quejas del alumnado, del personal académico, de administrativo, coadyuvar en la prevención, atención, sanción, erradicación, proporcionar asesoría, integrar el consejo consultivo y sobre todo emitir recomendaciones, que justamente son pues los lineamientos que podrían hacer las dependencias para que vayan mejorando toda su planeación y su actuación, ¿no?
Bueno, pues pasamos ahora sí ya, eso es como la parte, como ver el contexto de todo lo que estamos trabajando ya desde la UNAM, desde lo estatal, desde todo esto, ¿no? Vamos a pasar ahora sí a estadísticas. Pues quiero decirles que la INEGI hizo una encuesta, cada 5 años hace la encuesta, ahorita ya espero que pronto vuelva a suceder, pero bueno, esta es la encuesta a nivel nacional del INEGI, donde pues encuestó a mujeres de 15 años o más con respectivamente a lo que es la violencia. Encontrando, la encuesta se llama Endire, y encontrando precisamente que el 25.3% de las mujeres ha vivido violencia escolar en los últimos 12 meses. Si lo vemos en lo largo de su vida, todavía se incrementa otro poquito más. Y las agresiones sufridas que han sido pues las primordiales han sido la 38.3%, la sexual, 34% la emocional y 27% la física. O sea, imagínense qué cantidad tan alta tenemos de violencias pues, sexual, para empezar, en el ámbito escolar, ¿no? En la parte donde surge. Y por otra parte, a nivel nacional estamos en un tercer lugar, la Ciudad de México, a nivel nacional de sufrir este tipo de violencia, perdón, este ámbito de violencia. Y les pongo aquí, las personas que suelen generar violencia suelen ser primero los compañeros, luego las compañeras, personas desconocidas a la escuela, los maestros o maestras, y también otra persona de la escuela, ¿no? Son como los 5 primeros. Claro, están muchos otros, pero son como los que más se incrementan. Imagínense, 47 son los compañeros, los chicos que están afectando a las chicas. Sin embargo, no nos salvamos de todo lo demás. Y sobre todo, los lugares donde más ocurre la violencia precisamente es en la escuela o bien en lugares cercanos a la escuela y ya un poquito menos en lugares alejados. O sea, de todas maneras, aquí yo quiero decirles, y lo vamos a ver en un ratito, pero es más bien la relación que tengo yo con las personas que integran la comunidad, ¿no? Bueno, y de acuerdo precisamente a las cifras de la Oficina de la Abogada General, pues se tiene que desde el periodo del 29 de agosto al 7 de junio, fíjense, tenemos un porcentaje de 97% de quejas de mujeres. 96% de agresores son hombres. Esto quiero comentarlo porque muchas veces dicen, no, pero es que los hombres que no sufren violencia. Por supuesto que sí, pero a nivel nacional, internacional y ahorita local que estamos viendo aquí en la parte de la UNAM, pues las estadísticas no nos mienten, la violencia está muchísimo más alta, es contra las mujeres y sobre todo pues ya son estadísticas en donde ya implica pues feminicidios, ¿no? Ya no es solamente una violencia leve, sino ya implica cosas más graves, ¿no? Bueno, entonces, como les comentaba hace ratito, en 2011 se hizo una reforma constitucional y precisamente en torno a los derechos humanos y se hizo precisamente que el gobierno, el Estado de México, el Estado mexicano, perdón, tuviera 4 obligaciones. 1, promover, que eso va a ser difundir precisamente lo que son los derechos humanos para prevenir, respetar, que no se violen esos derechos humanos, proteger, asegurar todos los dispositivos posibles o recursos que puedan emplearse para que precisamente se logre esa protección. Y por último, garantizar que las mujeres puedan vivir sin violencia, ¿no? Entonces, fíjense cuál es la importancia la dimensión tan grande de lo que es la violencia, ¿no? De que trae una trayectoria desde lo internacional, lo nacional, lo local, y tenemos una obligación porque somos servidores y servidoras públicas, porque somos parte de incluso ya ni siquiera como obligación institucional, sino también personal, ¿no? O sea, tenemos un compromiso de ir viendo y mirando, protegiendo todas estas, cumpliendo todas estas obligaciones para que precisamente no exista violencia. Bueno, de ahí nos bajamos a la Ley de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia, que les decía que en 2000
2006 surge, y su objetivo principal era coordinar entre la federación y las entidades federativas, la Ciudad de México, los municipios, que precisamente se articulen para que puedan generar estas acciones que les digo y puedan cumplir la obligación del Estado. Y, bueno, su objetivo es garantizar precisamente el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, y se divide, propone 4 ejes de acción, que es la prevención, la atención, la sanción y la erradicación. En nuestra institución, ¿qué estaríamos haciendo? Pues estaríamos haciendo las 4, pero fíjense, exclusivamente en la facultad estaríamos haciendo nada más a lo mejor 2, prevención y atención, ¿no? Depende mucho de dónde está abarcando lo que estamos haciendo, pero tenemos esa obligación. Bueno, pues hablando ya precisamente de lo que nos dice esta ley, la violencia contra las mujeres, justamente aquí dice, es acción u omisión basada en su género, que les cause daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, etcétera, etcétera, ¿no? En el ámbito público y privado. Y lo que nos dice sobre todo es que todas las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. Esto quiere decir que no tengan discriminación y que justamente puedan desarrollarse integralmente en todas las áreas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nos va diciendo que la ley de acceso, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que estamos obligadas. ¿Qué pasa? Bueno, la violencia, quiero decirles, que se da en un contexto sociocultural en donde precisamente hay un sistema de creencias desde un sistema patriarcal, o sea, un sistema en donde existen relaciones de poder y donde existen creencias en donde tradicional e históricamente se le ha dado poder a los hombres. A lo mejor van a decir, no, pero ¿por qué solo los hombres? Es que ha sido tradicionalmente, es más, ustedes piensen, cuando decimos la historia del hombre, ¿no? Entonces de pronto se olvida como toda la parte que ha surgido precisamente de una coordinación, una cooperación entre ambos. La violencia es una forma de discriminación y sobre todo una violación de todos los derechos humanos. También se da justamente cuando los estereotipos que se han construido socialmente son, digamos que no realizados, cuando no son cumplidos. Entonces, justamente se da eso de, ok, a mí me está diciendo que una mujer debe de, o un hombre debe de, y tú no lo estás cumpliendo. Entonces, en ese momento surge la violencia. Entonces, bueno, como digamos que haciendo como un mini resumen de lo que sería la violencia, es un acto u omisión. El objetivo va a ser controlar y someter, y sobre todo será una relación más estereotipada, un deber ser. Hay una relación de poder, que ahorita lo platicaremos, y sobre todo se genera esta imposición de castigo. Si no se cumple lo que debe de ser, se da este castigo. También suele, una de las técnicas o estrategias muy claras de la violencia es cosificar, o sea, generar, mirar a las personas como un objeto. Un objeto, pues, no habla, no siente, y por tanto, tampoco tiene derechos y tampoco se le permite ser, ¿no? Entonces, ese es el objeto. Y además, tiene una parte que se llama androcentrista, donde, como lo dice su nombre etimológicamente, andros hombre, y centrista, pues es que todo gira alrededor del hombre. Si todo ha sido construido desde los ojos del hombre, entonces en ese momento se pierde todo lo demás, y entonces desde ahí yo me miro alrededor, yo todo gira alrededor mío, entonces por eso no alcanzo a mirar como las necesidades de todo el mundo, ¿no? Todas las demás personas que existen en la sociedad. Y bueno, hay una cosa muy interesante, el autor Jorge Corsi habla precisamente que la violencia no solo busca causar este daño, sino que lo que busca es afianzar esta posición de poder y dominio. Como les decía, es una relación de poder. Así como aquí lo nombramos, ¿no? Es, por ejemplo, Foucault habla precisamente que el poder es resultante del juego de relaciones sociales dinámicas y no igualitarias. El poder en la violencia justamente se da, como les decía, desde esta visión androcentrista y empiezo a mirar
que cualquiera que no es como yo es menos. Entonces yo tengo el derecho a ser opresivo, a configurarlo, a someterlo, ¿no? Y justamente se da esta relación de poderes en la división sexual del trabajo. ¿Qué es esto? Por allá por los años de la revolución industrial, cuando justamente los hombres tienen que salir, antes vivíamos en comunidades, ¿no? Todos cooperábamos y todo, pero cuando se da esta situación de revolución industrial, se da justamente que los hombres empiezan a dividirse de las mujeres en el trabajo, y entonces los hombres, al no tener que lactar, tener el embarazo, o estar con los pequeñitos, entonces, o las pequeñas, salen, y justamente cuando se da esa división, se empieza a hacer precisamente la división de tareas, la división de, incluso hasta de gustos, división de la parte económica. ¿Por qué? Porque cuando los hombres salen, trabajan, empiezan justamente a tener ingresos, empieza a haber un trabajo remunerado, reconocido públicamente, mientras que en la parte de la casa, del hogar, de lo doméstico, no se reconoce, empieza a justamente a ser pues más invisible, con menos autoridad, porque ya no es remunerado. Ustedes bien saben que el dinero genera poder, entonces ya no es remunerado, y empieza esta idea del derecho de la familia, así le nombraban, ¿no? Ese derecho que tiene el jefe de familia sobre su familia de decidir, y poco a poco se empieza a generar una relación de subordinación, y sobre todo una dependencia económica, y que creen también una dependencia emocional. Empieza a haber un menor desarrollo de las mujeres porque se quedan dentro de casa, y si ustedes han estado en casa, pues es muy rutinario. Sí es una producción de seres, porque sí se está creando un ser, pero no es reconocida, es invisibilizada, no es remunerada, al contrario de la parte cuando salimos a la empresa, sí es remunerada, sí hay ascensos, y sí se ve, ¿no? Entonces, bueno, así va surgiendo esta como desigualdad, esta diferencia, y poco a poco empieza a generarse esta autoridad masculina, y empieza a ver la parte de que tú debes de hacer esto, ya tú debes de hacer el otro, ¿no? Entonces, en esa división sexual del trabajo se exige este cumplimiento del estereotipo. Ahora, quiero decirles, en las relaciones de poder hay dos tipos de relaciones. La relación real, que hablamos, por ejemplo, de una persona de autoridad con un simbólico, con un subordinado, lo siento, precisamente en esa relación de poder, yo, jefe, te puedo decir a ti, hazme este escrito, ¿no? Y pues a uno, pues bueno, ¿qué lo voy a hacer? Esa es una relación real de poder. Pero también están las relaciones simbólicas. Y en esas entramos en esto justamente que venía contándoles, la división sexual del trabajo, en donde el hombre empieza a tener más autoridad sobre la mujer, pero a su vez la mujer tiene más autoridad sobre los hijos, ¿no? Y las hijas. Y a la vez el hermano sobre la hermana. Antes el discurso, seguramente alguna vez lo han escuchado o lo vivieron, no, tú no hagas esto, que tu hermana te sirva, ¿no? Entonces se van generando todas estas relaciones de poder dentro de la familia y dentro de la sociedad. Y bueno, luego también cuando viene la parte de la comunidad de diversidad sexual, pues también existen todas estas relaciones de poder, ¿no? Es muy importante como mirar cómo funciona el poder para poder comprender qué sucede en la violencia. Bueno, la violencia tiene diferentes tipos y modalidades. Uno de los tipos más conocidos y que sabemos es precisamente la física, ¿no? Cuando miramos a estas personas ya golpeadas, moradas, jaleadas, fracturadas, etcétera, etcétera. Esa es como la expresión de la violencia más evidente, más clara. Pero sin embargo, hay otros tipos de violencias que no hemos a lo mejor puesto tan claro porque precisamente no se miran, ¿no? Por ejemplo, una de las más importantes es la psicológica, porque precisamente va a estar afectando en todo nuestro aparato emocional. Esta violencia psicológica está presente en todas las violencias, es la forma en cómo van entrando las demás violencias, se van instalando, pero empieza desde la parte psicológica.
Posteriormente, les digo, van a ser la violencia psicológica van a ser devaluaciones, humillaciones, manipulación, devaluación, ya les dije, anulación, y bueno, todo aquello que es como esta parte de sistemas de creencias. Ah, tú no estás haciendo esto que te toca, entonces eres la mala mujer, ¿no? O el mal padre. Entonces, todo esto va configurándose como un terreno como muy idóneo para que precisamente surjan las demás violencias. Acordémonos que la violencia es un método de control, su objetivo es controlar, y entonces genera métodos de control, como por ejemplo, tenemos la violencia patrimonial, que tiene que ver con nuestras cosas, desde la plumita esta que a lo mejor dices es una pluma, pero para mí, Denise, es muy importante porque me la regaló mi bisabuela. Y entonces para mí es tan importante y entonces se vuelve justamente un método de control. Yo te voy a quitar tu pluma para que hagas lo que yo quiero que hagas o lo que yo creo que tienes que hacer. Entonces la patrimonial va con todas nuestras cosas, desde la pluma hasta la casa, ¿no? O sea, el coche, los papeles personales, nuestra ropa, todas nuestras pertenencias que son significativas para nosotras. Entonces, bueno, después viene también la parte de la violencia económica, que es justamente aquella que va a impedir nuestra supervivencia económica. Va a ser ya sea que nos quite el dinero, nos los condicione, lo esconda, o por ejemplo, hasta hay veces que incluso le quitan la tarjeta de la nómina para como método de control, ¿no? O sea, sí, sí, está muy bien, pero dame tu tarjeta, tú no sabes administrarte, yo la uso, ¿no? Y entonces se vuelve una violencia económica, que no les den su pensión económica, pensión alimenticia para los niños y niñas, o su gasto, todo eso. Y por último tenemos la violencia sexual, que ya van a ser prácticas sexuales que no nos gustan y que somos forzadas a tenerlas, ¿no? Estos cinco tipos de violencia, hay otros más, ya no lo cité, pero bueno, está la obstétrica, está la parte, obstétrica tiene que ver con cuando las mujeres están justamente en el proceso de parto o de cesárea, o están ahí, están recibiendo un maltrato. Está la violencia digital, precisamente en las redes, ¿no? La violencia, ¿cuál otra más? Esas, ¿no? No, ahorita, es que son algunas, ¿no? Todos estos tipos de violencia se van a presentar justamente en diferentes ámbitos de relación. En la ley de acceso se nombran modalidades, porque precisamente son en diferentes lugares, pero sobre todo hay que mirar que son en la forma en con quienes me relaciono, ¿sale? Así va a ser. Les pongo, aquí están las modalidades. Justamente está la modalidad de la familiar, que esto tiene que ver con las relaciones familiares, en el noviazgo, en la escolar, que es lo que ahorita nos compete, la laboral también, la docente, la comunitaria, la mediática con medios de comunicación, la institucional, la política y la digital o cibernética, ¿ven? O sea, hay diferentes lugares en donde se van a manifestar los tipos de violencia. Puede ser todos, puede ser uno, pueden ser tres. La verdad es que no es como violencia pura, ¿no? Sino más bien es todo combinado en una sola. Pero bueno, con fines como más de manejo y de también de estadísticas, pues es importante como nombrar los tipos, ¿no? Bueno. Les quiero comentar un poquito, este es el ciclo del abuso. ¿Cómo funciona la violencia? Es muy importante, como les decía, mirar cómo funcionan las relaciones de poder, pero también cómo funciona, cuál es la dinámica relacional de la violencia. Este es el ciclo del abuso y justamente la violencia tiene tres fases. La primera, una, es la explosión aguda, cuando exactamente se pierde el control, explota la bomba, y empieza justamente a ejercerse un tipo de violencia. Él pierde el control, se ejerce la violencia como sea. Y claro, fíjense, en el círculo de afuera, el más clarito, bueno, es turquesa, sean como las reacciones de cómo estaría siendo la persona que recibe la violencia. Y en el círculo del medio, que es el verde como limón, serían las acciones que realiza la persona generadora de violencia.
Ojo, la violencia es no solamente, ahorita estamos hablando contra las mujeres, porque precisamente es nuestro tema, pero la violencia puede ser en todo lo, a todos los géneros y en todos los niveles, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, ahorita haciendo como alusión a esto. Bueno, la primera explosión aguda, la persona que recibe la violencia justamente empieza pues con esta situación de miedo, ¿y ahora qué va a pasar? Pero mira qué me hizo, pero qué le pasa, va a ver, pero ¿y si me hace? Estamos entre el miedo, el dolor, la impotencia, el enojo, no sabemos qué hacer, pero justamente está la crisis, ahí explotó. ¿Y qué sucede posteriormente de esa crisis? Digamos que la persona que está generando violencia, digamos que tiene una descarga. Entonces viene la otra parte donde ya se acaba ese momento y empieza a sentir el culpa. Empieza a pedir, pues, disculpas, tiene cierto dolor, va con la persona y empieza justamente a esta parte que se llama la luna de miel, donde empieza a hacer promesas, no lo vuelvo a hacer, te lo juro, mira, te amo, puede haber regalos, puede haber te invito a salir, o puedo haber ustedes conocen la fase de la reconciliación sexual, todo esto. Justamente la persona que está recibiendo violencia está en un punto en el que está en una situación de mucha confusión, que es justamente lo que hace la violencia psicológica. Su objetivo de la violencia psicológica va a ser justamente confundirte por tantas ideas que se están manejando sin poder defenderte. Entonces aquí viene esta parte, ¿no? Empiezan todos los sistemas de creencias del amor, de la confianza, la esperanza, y bueno, pues vuelvo a creer, lo creo, tal vez sí, y entonces se da justamente el perdón, y como no se habla, entonces viene el aumento de tensión, y ahí es donde vuelve a ser otra vez irritable, iracundo, enfurecido, y entonces vuelve a explotar la bomba, ¿no? Entonces, se dan cuenta, es un círculo vicioso y que justamente en el círculo del medio dice negación. Si no entendemos cómo funciona esta violencia, no nos damos cuenta, pues precisamente el ciclo de violencia se va a repetir muchas veces. Para que una mujer o un hombre o quien reciba la violencia pueda acudir a atención, está comprobado que por lo menos han sido 16 ciclos de violencia que ha vivido, ¿no? Y cada vez la explosión aguda crece más, como lo nombra aquí el violentómetro, que justamente es una herramienta que realizó el Instituto Nacional Politécnico, pero si se dan cuenta, va creciendo, empieza desde bromas hirientes, chantajes, mentiras, ignorar, celar, culpabilizar, va creciendo hasta llegar al asesinato. Entonces, nuestra dificultad aquí es que la explosión aguda crece hasta el asesinato. La luna de miel se hace chiquitita hasta que desaparece y ya nada más pasas de tensión a agresión. Entonces, por eso los ciclos de violencia son altamente graves. ¿Por qué? Porque van creciendo, cada vez se van fusionando más ellos, ellas, los que están en esa relación, y justamente empieza a crecer y crecer y crecer y hasta poder llegar a un feminicidio. ¿Qué pasa con la dinámica? Pues es multidimensional, o sea, va en diferentes niveles, dimensiones. Les quise poner esto porque precisamente estando aquí la pirámide de lo que sería nuestra facultad, pues precisamente se observa cómo desde el poder máximo que sería el director, tiene el poder real sobre sus subordinados, ¿no? Las autoridades, las personas académicas, la tutoría, el estudiantado. Pero también existen los poderes simbólicos, ¿no? Esto es que justamente puedan existir diferentes tipos de violencia. Ya sea que el estudiantado se ejerza violencia, los alumnos y alumnas, o bien que sea que la tutoría al estudiantado, o las personas académicas a la tutoría, o la tutoría a la tutoría. O sea, aquí les quiero decir que no existe solamente que una autoridad violente a otra, sino acuérdense que hay dos tipos de relaciones de poder, la simbólica y la real. La simbólica puede ser en cualquier momento. Aquí el punto es que justamente haya una relación de poder. Alguien siente que tiene más poder.
Bueno, ¿qué podemos encontrar en la Facultad de Química? Vamos a encontrar acoso y hostigamiento sexual, ya sea, como les digo, hablando de estas relaciones diferentes de poder, ya sea entre alumnos, entre personas, y aquí les quiero hacer muy claramente cuál es la diferenciación entre acoso y hostigamiento. El hostigamiento sí tiene que ver con una subordinación laboral, o sea, una relación real de poder. Y el acoso, no hay una relación real de poder, hay una relación simbólica, no existe subordinación, es lateral. Por ejemplo, yo a mi compañero, ¿no? Otro, podemos encontrar el acoso escolar, que es más conocido como el bullying, precisamente, ya sea entre compañeros. También se encuentra, aquí ya no se los puse, se llama el mobbing, que tiene que ver con relaciones, igual ese ejercicio de poder, pero ya en un entorno más laboral, por ejemplo, administrativo, ¿no? Que entre todos se agarran al chivito expiatorio, ¿no? Otra tiene que ver con el noviazgo. Aquí ya vamos a encontrar desde celos, aislamiento social, ya tiene que ver más con una relación de pareja y encontramos humillaciones, anulaciones, que es más lo que existe, ¿no? Por otra parte, también está la digital, que vamos a ver precisamente actos de acoso, hostigamiento, pero ya en la parte de contenido sexual en las redes sociales. Y sobre todo, bueno, ahorita, como ustedes habrán escuchado, está la Ley Olimpia, que precisamente está buscando esto, ¿no? Que ya no exista este tipo de violencia. Por otra parte, tenemos ustedes como maestras, maestros, docentes, tutoras, van a tener también otro tipo, enfrentarse a lo mejor a alumnos que lleguen con problemáticas de otros lugares, como la familiar, la comunitaria, la laboral, ¿no? O sea, todo eso vamos a irnos enfrentando. Y también tenemos, pues, la discriminación de la comunidad de diversidad sexual, donde ya hay discriminación, fobias, violencia, rechazo, ¿no? Entonces, todo eso es como lo que vamos a ir encontrando. Ustedes, más que nada, ustedes son los expertos, son expertas, expertos, precisamente en mirar, en tratar y directamente con la comunidad estudiantil. Y entonces, pues bueno, estos son como los tipos y modalidades que pues podemos encontrar más, ¿no? Aquí también encontraremos, y se los puse, los mitos del amor romántico, estas ideas que tienen las parejas de sin ti yo no soy nada, tú y yo somos uno mismo, el amor lo puede todo, ¿qué más? Somos la media naranja. Todas estas creencias que pareciera que son amor verdadero, pero justamente son construcciones socioculturales que nos van llevando hacia una dependencia emocional y que creen precisamente la transgresión de límites personales, y entonces se hace justamente ahí la violencia, en el momento que yo transgredo lo que la otra persona quiere. Pero ¿qué pasa con estos mitos del amor romántico? Todos tenemos esta idea de, ay, es que qué romántico hizo esto por mí, ¿no? Viene por mí todos los días a la facultad mi novio, ¿no? Pero oye, pero quiero salir con mis amigos. No, es que viene mi novio, o sea, pareciera que es un amor muy bello, muy romántico, pero que está coartando justamente su relación con los demás, con el entorno, ¿no? O, por ejemplo, creer que las peleas son algo muy común, muy parte de la relación, que somos las medias naranjas. Fíjense, todas las ideas, creencias que se van generando precisamente encaminadas, hacia una relación de violencia. Y por último, quiero comentarles de los micromachismos, que son justamente ya controles, abusos de poder tan sutiles que no alcanzamos a mirarlos. Casi están normalizados. ¿Pero qué creen que sucede con los micromachismos? Justamente van afectando poco a poco a la persona que recibe la violencia, porque precisamente generan mucha confusión. Atacan mucho, se hace un clima tóxico de agobio, se mortifican, están encerrados, se coarta toda su autonomía y afecta precisamente su integridad psicológica. Son mucho más reconocibles porque tienden a autorresponsabilizarse o autoculparse en esa dinámica, ¿no? Porque precisamente cada vez hay más privilegios para uno, para otro, incluso genera mucha fatiga, mucho sobreesfuerzo, poco a poco se va
¿cómo se llama? Decrementando la autoestima, las acciones incluso, o sea, llega un momento en que yo ya no sé cómo defenderme y, por supuesto, se va generando más una relación asimétrica de poderes. Alguien tiene más poder que el otro. Entonces, bueno, los micromachismos o microviolencias, creo que son lo que más se van a encontrar dentro de la facultad, no como tal una que sí, claro que va a haber, ¿no? Una violencia extrema, pero lo que más se encuentra es esto. ¿Por qué? Porque parten justamente de los estereotipos de género. Entonces, no alcanzamos a mirar que tal vez eso nos está afectando, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Cuando me enojo con mi novio y como ya no hice lo que el caso este de que la chica iba, el novio iba por la chica y le dice, oye, pero es que yo quiero salir con mis amigos. Ay, bueno, pues sal. Y entonces llega un momento en que él ya no le habla. Pasan días sin hablar. Ese silencio justamente es el micromachismo. También puede ser a lo mejor que se aísle, que ya no quiera, como este chico ya no quisiera como sentarse, platicar, o platiquen y según lleguen acuerdos, pero él no hace nada. Se llama una pseudo negociación. Entonces, bueno, hay muchos tipos muy pequeñitos, sutiles, pero justamente son la entrada, como les decía, de violencia psicológica para la entrada hacia una violencia cada vez mayor, más alta. ¿Sale? Bueno, aquí les pongo, este es de la página de tendencias del CIEG, de la UNAM. Este es precisamente, son los... las diferencias, ¿no? Las agresiones físicas, las agresiones sexuales, manoseos, violación, discriminaciones por género, maltrato despectivo, razones de género, asignación desigual y también, por ejemplo, tenemos el acoso y hostigamiento sexual, que son ya insinuaciones, chistes sexuales, seguir una persona acechándola o, como les decía, esperándola fuera de todas las clases, o ir a pedirle favores sexuales para subir una calificación o para subir de puesto. Todo esto va generando, si se dan cuenta, todo un contexto de coerción y de hostil, ¿no? Aquí les pongo algunas frases. Creo que, no sé cómo voy en tiempo, perdón. Ya tengo bastante. Tengo aquí unas frases, ¿no? Como muy típicas, a las mujeres solo hay que amarlas, no entenderlas, consíguete un novio para ser feliz, tu compañero se pone como víctima para que tú seas la mala, no le digas nada porque ella es muy sensible, no lo va a entender, ¿para qué quieres condón? Son como varias frases que suelen decirse y pareciera que no pasa nada, ¿no? Son sutiles. Y pues sí, ¿verdad? Me voy a conseguir un novio para que yo esté bien, pero... son justamente la entrada a la violencia mayor, al igual que a los hombres, ¿no? O sea, ¿cómo crees? ¿A poco hay que, los hombres no lloran, eres un malica, tienes que aguantar las borracheras? La conducta de riesgo, déjame decirles que es justamente una razón para que los hombres tengan precisamente los más altos niveles de mortalidad por conductas de riesgo en el intento de reafirmar este soy hombre, ¿no? Y por último, también tenemos, pues también toda la parte que vive la comunidad de diversidad sexual, donde pues ya vienen las fobias, ya viene el rechazo, el aislamiento, ¿no? Pues me das asco, ¿no? Pues las violaciones, no tiene caso que tome decisiones, los gays son lo peor, o sea, son cosas que yo les invito a ustedes que precisamente se vayan mirando qué es lo que yo estoy haciendo, ¿no? Son, a lo mejor no es que lo gritemos, pero sí mirar, porque precisamente la transversalización de la perspectiva de género empieza con una misma, ¿no? Con uno mismo. Si yo no me empiezo a mirar qué estoy haciendo yo, cómo me miro, cuál es mi postura, no puedo, pues, obviamente tener un cambio, ¿no? Entonces, bueno, esas son como las máximas, algunos ejemplos que presento. Y bueno, ya específicamente a ustedes, ¿qué hacen si un alumno o alumna se presenta con ustedes y empieza a hablar de algo así? Pues bueno, uno, quiero comentarles que, pues, es algo que va a suceder. Pues uno, tenemos calma, ¿no? Primero guardar la calma. Otro, pues realizo la escucha activa, que tiene que ver precisamente escuchar atentamente qué es lo que me está diciendo, pero no solamente qué me está diciendo, sino
¿qué voy a hacer con ella? En ese momento, a ver, estar pensando, ah, sí, sí, tiene violencia, pasa esto. Ok, ¿a con quién la puedo mandar? No tocarlas, ¿no? O sea, es nada más escucha. Identifico si tiene lesiones, eso es algo muy indispensable. Antes de cualquier cosa hay que mirar la integridad física. Si tienen lesiones, lo primero que hay que hacer, pues hay que mandar a una ambulancia, ¿no? Identifico si tiene tipo de violencia. Identifico si tiene redes de apoyo. ¿Quién la puede apoyar o lo puede apoyar? Eso es muy indispensable porque normalmente la violencia lo que hace es aísla a las personas y entonces no hay una posibilidad de que ella pueda defenderse, ¿no? Identifico si más personas en riesgo, si empieza a llorar, ¿qué es lo que va a suceder? Se le da una contención y la contención es traerla a la aquí y a la hora, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Estás conmigo, estás segura o seguro, tranquila, ahorita vamos a llamar a una persona orientadora, ¿no? Pero en ese momento es como, ven, aquí estamos. Lo que está sucediendo cuando con esa persona tiene una crisis es que su mente está justamente reviviendo el evento constantemente. Entonces, en la crisis hay como, a ver, ven, regresa, aquí estoy. A lo mejor puedes tocarle un poco el hombro, nada más, ni una cosa más. Ajá, y bueno, y sobre todo, valido su historia. Nunca la cuestiono, si es verdad, aunque se me haga así como, ay, qué raro te pasó eso. Pero jamás se cuestiona. Se le cree, y registro sus datos y después, posteriormente, ya canalizo a la persona orientadora o a la oficina de género o e igualdad o Defensoría de los Derechos Humanos, perdón, Derechos Universitarios. Y en caso de que sean violencias fuera de la UNAM, pues ya también tendríamos que mirar pues qué centro de atención podría a apoyar a la persona. Ahí. Y por último, les quiero decir que no olviden que se mire a los ojos, que la llamen por su nombre, lo llamen por su nombre. En especial, por ejemplo, las personas que son de comunidad de diversidad sexual, si ellos eligen llamarse Jorge y son María, es indispensable que se les llame como ellos se identifiquen con la identidad genérica que ellos deseen o ellas. Y y sobre todo lo decirle que es algo confidencial y no hacer juicios de valor. Serían como los pasos más importantes que podrían ustedes aplicar. ¿Cuáles son como las preguntas, así como para asegurarme que si tiene violencia? Pues si hay control, si la ha golpeado, si la agredió con algún objeto o algún tipo de tocamiento que ya no quiso hacer. Y sobre todo lo que les digo, si hay alguien que esté con ella, si tiene redes de apoyo. Bueno, pues estos son los teléfonos, ya se publicaron en la página de la facultad, y también les dejo la parte de la Oficina de Asuntos de Género e Igualdad, y las personas orientadoras. Ahorita le voy a dar el uso de la voz a la maestra Paola Gómez Tagle, precisamente que nos va a comentar de qué se trata este protocolo. Entonces, por mi parte, creo que sería todo. Creo que, bueno, ahorita pasaremos al momento de preguntas y dudas y todo lo que ustedes quieran. Gracias, pues creo que sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, Denise. Quiero comunicarles que en este momento ha salido ya la comunicación oficial de que se levanta el paro. La entrega de las instalaciones, así como el reinicio de clases en línea a partir del lunes 26 de este mes. Luego de alcanzar acuerdos dirigidos a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género. Creo que esta es una noticia muy buena y creo que esto nos invita a trabajar en ese sentido. ¿Sí? Bien, entonces, muchas gracias, Denise. Paola, por favor, puedes compartir tu pantalla ya. Si estás ahí, Paula, ya empezamos con las sesiones de espiritismo hace rato. ¿Aquí estoy? Ah, ok, hola. Pásale, pásale.
Ok, entonces ¿puedo compartir pantalla? Voy a tratar de ser breve. Ahora no puedo compartir mi pantalla. Ya, puedes hacerlo otra vez, es que como te había salido. ¿Ya? A ver, ya. Ah, ya. Sí, sí, sí. Creo que se de... Bueno, esto es otra parte. Esta parte es el protocolo. Igual, buenas tardes a todos y a todas. Lo trate lo más rápido posible porque ahora vienes, bueno, cómo se atienden cuando hay estos casos de violencia y cómo los atiende el NAM, ¿no? Entonces, bueno, ahorita voy a saltar esta parte de que es la violencia de género porque, bueno, ya Denise nos habló extensamente. Y, Sara, aquí, ¿qué es lo que necesita una persona que ha sido víctima de violencia? Pues necesita varias cosas, ¿no? Que ella sepa que no es culpable de lo que sucedió, el reconocimiento de que lo que esa persona recibió, pues estuvo mal, que su historia se escuche, necesita seguridad física y emocional, necesita respuestas a sus preguntas, necesita compartir con otros cuál es el impacto que ha tenido, necesita ayuda a recobrar la confianza y algo muy importante también es que necesita apoyo para ganar claridad, porque a veces en esta parte, justo en este ciclo de violencia que nos decía Denise, pues hay una parte donde no es claro qué es lo que está pasando. La persona puede ser que no vea si realmente es violencia, si no es violencia, si sí va a cambiar, si no va a cambiar. Entonces, ¿cómo atiende la UNAM? Bueno, pues la UNAM la atiende a través del protocolo para la atención de casos de violencia. Y tiene partes de atención psicológica y psiquiátrica a víctimas, que son las medidas urgentes de protección. Hay esta parte que se llama procedimientos alternativos con enfoque de justicia y hay un seguimiento. Entonces, ¿qué es este protocolo? Es un documento en el que, bueno, ya Denise nos habló con qué características y todos los acuerdos que se reúnen ahí, que ha sido revisado por muchas instancias, pero es un documento en el que se establecen las políticas justamente para la prevención, para la atención, para la sanción y para la erradicación de estos casos de violencia de género. Ok. Entonces, este documento, ¿se ve bien? Sí, Paola. Este documento se descarga de la igualdad de género. Este protocolo es de 2019 y hay dos documentos. Hay una segunda revisión del documento. Es importante porque hubo algunos cambios, tener el adecuado. Hay dos puntos importantes que... quisiera aclarar antes de que vieran así como paso por paso, son dos formas de alcanzar la justicia. Hay algo a lo que llamamos la justicia retributiva y algo que es la justicia restaurativa. La justicia retributiva solamente busca decir, bueno, ¿qué fue lo que se violó? ¿Quién lo hizo? ¿Y cuál es el castigo correspondiente? La justicia restaurativa busca otra cosa, busca sanar un poco más las relaciones, atender a las necesidades. Entonces busca quién fue dañado, cuáles son las necesidades de esa persona y quién debe atender a esas daños. El procedimiento alternativo, entonces, en resumen, va a ser una invitación siempre a que haya un diálogo, a que las partes entre ellos deciden y se busca reparar el daño, sea el daño que sea el que se haya causado. Por otro lado, bueno, estos procedimientos alternativos son idóneos para algunos casos de violencia de género.
porque contemplan medidas para compensar ese desequilibrio de poder del que nos estuvo hablando Denise, propician que la persona responsable reconozca la conducta y además rinda cuentas por ella. El objetivo principal es reparar el daño. Puede ser simbólico, puede ser material, puede ser en relaciones entre personas, relaciones de una persona con su entorno, y busca generar aprendizaje para evitar que esta conducta se repita. Sin embargo, hay unas inquietudes respecto a este procedimiento alternativo. Si hay un riesgo físico y emocional, si hay condiciones de desigualdad, si el acuerdo no va a ser justo, si hay impunidad que puede llevar a que haya nuevas violaciones a los reglamentos y demás. Algunas personas piensan que se trata como si fueran delitos menores y no. La violencia de género para la UNAM es tipificada como un delito grave o esta parte de incumplimiento de los acuerdos. Entonces, en esta modalidad de atención de procedimientos alternativos, pues bueno, hay reuniones, hay conferencias familiares, se hace un círculo restaurativo y hay trabajo de la víctima, trabajo con el agresor, trabajo en los círculos de apoyo y círculo de apoyo a la tanto a la víctima como al agresor, como en círculos restaurativos. Sin embargo, no siempre se puede hacer este procedimiento. Recuerdan que les dije que hay dos. Hay una parte que se llama procedimiento formal y otra que se llama procedimiento alternativo. ¿Cuándo sí puede haber un procedimiento alternativo? Pues cuando hayan existido relaciones de confianza. Un requisito es no hay violencia física y no genera un daño profundo. Busca restaurar, acuérdense. Cuando no se puede llevar a cabo un procedimiento alternativo de diálogo, de acuerdos, es cuando hay aproximaciones sexuales con las personas en minoría de edad. Esto es muy importante porque acuérdense que este protocolo abarca CCA preparatorias. Entonces, si tenemos menores de edad, y los desequilibrios de poder son mucho más severos, obviamente porque son menores de edad, ¿no? Si las aproximaciones son entre personas desconocidas, si hay problemas que se han presentado antes con la misma persona o si son incidentes que se van repitiendo y van en escalada. Luego, cuando son los incidentes, constituyen posibles delitos que se persiguen de oficio, simplemente no hay posibilidad de hacer un procedimiento alternativo y en ese caso se va directamente a lo que es un procedimiento formal. El procedimiento formal se realiza una investigación, está muy resumido aquí, un tercero va a decidir y se emite una sanción. Entonces, y la sanción va a depender de quiénes son los actores. Si los actores son pertenecen al alumnado de la universidad, lo que se hace como un procedimiento formal es un procedimiento que se llama disciplinario. Va a estar involucrado el titular de la dependencia, puede estar involucrado el tribunal universitario y posteriormente la comisión de honor. Si los involucrados son profesorados y administrativos, de base para ellos se hace una investigación administrativa mixtas. Después, si el personal es personal de confianza o funcionariado, lo que se hace es un aviso de sanción o recesión y entonces lo trata el titular de la dependencia, la junta de gobierno y titular de rectoría. También hay una diferencia en algunas de las reglas. Los alumnos están sujetos al estatuto, bueno, todos, pero en el caso de que haya personal de administrativo, personal académico, estos contratos de trabajo pues lo regula el UNAM o el APAUNAM y en el caso del personal de confianza pues lo hace y va directamente, no se interponen unos con otros, pero sí es lo que lo rige, ¿no? Todos estos procedimientos. ¿Cuál es el procedimiento general cuando hay un problema de violencia de género? Bueno, está la persona afectada y pues tiene que acercarse a una de las entidades que se va a tratar
la UNAR. La UNAR, les quiero aclarar que pasó a ser parte de la Defensoría de los Derechos Universitarios en agosto de este año, ya estábamos en pandemia, y entonces, bueno, este material no ha sido actualizado, lo siento, pero es el que proporciona, no nos proporciona de manera oficial, a una oficina jurídica o a una unidad de apoyo. En la Facultad de Química tenemos una unidad de apoyo jurídico. ¿Qué es lo que se va viendo? Bueno, hay que ver si la persona que sufrió un acto de violencia de género desea interponer una queja o no. Es su decisión. Si no desea interponerlo, pues ok, no hay nada que hacer. Si sí la quiere interponer, bueno, hay que revisar. Si la persona requiere de una atención inmediata, si la requiere o no. Si no, bueno, se reporta, se agenda, se platica con la víctima. Pero si requiere atención inmediata, hay que llamar a teléfonos de emergencia y se brinda esa atención por parte de la UNAM. A esto, aparte, se le llama primer contacto. Después, si se requirió o no una atención inmediata, se hace una primera entrevista y este primer contacto es con una persona orientadora. Entonces, después de esta entrevista, viene el siguiente paso, que es un levantamiento del acta de hechos, y aquí vamos a dos partes. Los tres procedimientos de la izquierda, el disciplinario, la investigación administrativa o el aviso de sanción o rescisión, pertenecen al procedimiento formal. Al lado derecho tenemos lo que pertenece al procedimiento alternativo y se llega a un acuerdo. Eso ya es parte del procedimiento y se debe llegar a una resolución. De que se levanta el acta de hechos a que hay una resolución, se le llama seguimiento. Hay que darle seguimiento a eso. Entonces, este primer contacto, bueno, se hace con una persona orientadora. Aquí hay un poco de confusión, me he referido un poco de confusión de quiénes somos esas personas, por qué estamos ahí. Bueno, somos integrantes de la comunidad universitaria, es necesario ser integrante. Se colabora contra la violencia de género a título voluntario y se recibe una capacitación, una evaluación y un seguimiento periódico. Esto viene por parte de la Oficina de la Abogacía General. ¿En materia de qué? Pues en igualdad de género, de la no discriminación, de violencia de género y legislación y procedimientos universitarios al respecto. ¿Qué requisitos se tienen? Porque a veces piensan que es una autoridad y no somos una autoridad, ¿no? Se requiere tener más de 18 años, pueden ser alumnos regulares o personal universitario y lo que hay que hacer es participar en la convocatoria anual que genera la Oficina de la Abogacía. En esta convocatoria se establecen las bases, se establecen los plazos y el proceso de selección para estas personas candidatas. Luego se recibe la capacitación, se evalúa y, bueno, finalmente hay que acreditar evaluaciones teóricas, prácticas, que son las que impone la Oficina de la Abogacía General. Entonces, esta parte de personas orientadoras es simplemente una capacitación y conocer cuál es el protocolo, cómo se actúa, cómo funciona, cómo se echa a andar, ¿no? Y algunas de las cosas que se puede hacer para recibir una primera orientación rápida respecto a qué hacer y, pues, orientar realmente a las personas. Después de eso, bueno, viene un reconocimiento, tiene que estar avalado por la Abogacía General, para entonces poder entrar en funciones. Yo les comento esto, lo hice durante la pandemia y pues a mí esta certificación me llegó a partir del 12 de octubre, es muy reciente. Las personas orientadoras solo brindamos información sobre la violencia de género. Sobre todo es ayudar a esclarecer cuando hay alguna confusión y apoyamos a las personas que estén interesadas en presentar una queja para que la levanten y aclararles cuál va a ser el proceso, qué esperan que sea el proceso. No somos autoridades que podamos resolver nada en términos legales, en acompañamiento. Ahorita les doy una lista de qué sí podemos y qué no. Y la UNAM busca que haya muchas personas orientadoras. De hecho, sería muy bueno tener muchas alumnos y alumnas, muchos otros maestros que pudieran ser personas orientadoras, porque esto nos permite que la comunidad universitaria pues conozca todo el protocolo, qué hacer y cómo hacer. ¿Cómo se procede
con una optadora. Bueno, primero debe ser a solicitud de quien considera haber sido víctima, o puede ser, y esto no muchos lo tienen claro, que puede ser un tercero. Si una tercera persona observa un acto de violencia de género, puede acudir con nosotros como personas orientadoras y hay una sesión que se hace y hay varios puntos a tratar en la primera sesión, que es una sesión de una hora, que nos piden que se haga entre las 9 y las 5 de la tarde, a menos que haya una condición que se requiera alguna cosa muy, muy urgente. Ajá. Pero la especialidad en esta orientación. Y entonces, que uno puede hacer como persona orientadora es diferente de una, lo que puede hacer una abogada con una especialidad formal en género o lo que puede hacer una psicóloga con especial, es, en esta especialidad. Entonces, primero, bueno, se hace una entrevista. Es una entrevista semiestructurada. Hay pequeñas variantes, hay límites entre los cuales podemos movernos. Ajá. Siempre con un enfoque de género y pues propiciando un respeto con la persona con la que está hablando. Un segundo punto es motivar, ¿no? a que esta denuncia se lleve a cabo en caso de que sea necesario. Aclarar cuál es la situación, qué es lo que quiere. Eso es muy importante porque una persona que es víctima tiene sus razones para querer presentar una queja. A veces solo quiere que pare, a veces quiere que no me siga más, pero a veces puede decir, bueno, yo quiero vengarme, ¿no? De esta persona. Entonces, bueno, hay que ir aclarando que se puede y que no. En esta sesión se informa cuáles son todos estos procedimientos, a qué teléfonos acudir, en qué horario, y finalmente se refiere. Esta referencia se hace cuando es urgente. Y entonces nosotros como personas orientadoras los contactamos directamente con una psicóloga o con una dependencia que tiene psicólogos o abogados especializados en género y que pueden dar esta contención. Esta primera contención de la que nos habla Denise, bueno, es una contención que hay que tomar con precaución porque hacia dónde vayan los hechos y cuál es el estado de una persona o qué reacciones puede tener si está alterada, es algo delicado. Delicado, muy delicado, ¿no? Una persona que ha estado contenida por muchísimo tiempo en una situación muy grave y en algo como lo que se narra en el video, ¿no? Del 911, pues puede llegar incluso a pensar en, no sé, en quitarse la vida, en cosas muy extremas. Entonces, tenemos que tomar esto de forma muy, muy, muy delicada. ¿Qué características tienen que regir esta entrevista? Pues es en el marco de los derechos humanos. No importa su género, su identidad, no hay discriminación. Y una parte importante, la subrayé aquí, es que es confidencial. Entonces, hay una contraposición cuando uno pide o pregunta o cuando alguien dice, es que quiero que sea algo transparente y que todo el mundo se entere. Todo lo que se trabaja con personas orientadoras y ya cuando se presenta una queja es confidencial. Entonces, solo, únicamente la persona que es víctima puede solicitar información, qué ha pasado, cómo va, por su propia protección. O sea, no queremos, no sé, un periodista que quiera saber y sacar su nota roja, que pudiera ir y tomar información. Entonces, se resguardan los datos con mucho celo y es estrictamente confidencial. A nadie se le da información. Incluso a familiares es obligatorio, porque cada persona decide cuál es su círculo de apoyo, a quién le puede tener confianza. Y en ese sentido, pues es muy importante que haya muchas personas orientadoras, ¿no? Ahorita estamos 4 personas. Si fuéramos 100, sería mucho mejor porque la diversidad y lo que cada quien pueda acercar a una persona diferente por cuestión de afinidad, ¿no? Tiene que llevarse con una debida diligencia y de igualdad y no discriminación.
Nosotros podremos decidir quiénes, qué procedimientos se llevan por la vía alternativa. La respuesta es contundente y es no. Esa decisión la toma un comité especializado porque hay que evaluar varias cosas. Entonces hay psicólogas especialistas en género, hay abogadas especialistas o abogados especialistas en género y hay personas facilitadoras profesionales. ¿De qué depende? Bueno, pues depende de qué tipo de violencia estamos haciendo, los puntos que les ponía antes, del grado de afectación de la persona, del equilibrio de poder que haya y de la relación. Si hay una relación existente o no, puede agravar la situación. ¿Qué se hace en esta sesión? Después de tener una sesión, bueno, se hace un informe de seguimiento, si la persona que la solicitó asistió o no, cuál es el lugar, qué fue el asunto que se trató, y hay algunos datos de esta, solamente pueden ir a la UNAD, que ahora pasó a ser parte de la Defensoría. Y hay un punto apartado en la actuación en casos graves, ¿no? Cuando la vida de una persona, la integridad física o la integridad emocional pueden estar comprometidas, se tiene que dar aviso de inmediato vía telefónica al número de emergencia que está establecido para esto. Y eso es muy importante porque si a nosotros como profesores nos llega alguien en un estado muy delicado, de inmediato hay que buscar un apoyo profesional, ¿no? No es como no hacerle al valiente diciendo, pues yo lo puedo contener, yo lo hago. Muchas veces estas situaciones nos indignan tanto, o sea que a lo mejor, o sea, el alumno no está pensando en una sanción súper grave, pero uno puede decir, usted está gravísimo, pero hay que atenerse a este protocolo. Y que una persona especial de atención. Entonces, ¿qué cosas sí puede hacer y qué cosas no pueden hacer las personas orientadoras? Bueno, aquí la UNAD, acuérdense que es ahora la Defensoría de los Derechos, pues la UNAD, las personas orientadoras pueden dar orientación, ¿no? La contención psicológica no la pueden dar ni profesores ni personas orientadoras capacitadas. La referenciación para el otorgamiento tampoco la dan ellas. Coadyuvar e ir para la implementación de cualquier cosa, sanción, quererlos llevar al Ministerio Público, eso no aplica para nosotras. Acompañarnos al Ministerio Público tampoco es mandar. No presentar nuestros derechos ni procedimientos en las medidas de prevención. Entonces, realmente las personas orientadoras justamente, solo es para orientar qué se puede hacer, qué procede, ayudar, ver si se requiere atención inmediata. Bueno, esta parte ya nos la ha compartido Denise. Bueno, ¿a dónde acudir? Esta es la Defensoría de los Derechos Universitarios y de Género. Y en la facultad, bueno, se puede ir a la Oficina de Adjuntos de Género e Igualdad que coordina Amalia Fernández. O con el licenciado Jorge Luis Hernández, que es el titular de la unidad jurídica que está en la facultad. Creo que hasta aquí es todo. Muchas gracias por su atención. Y si tienen preguntas muy particulares, bueno, tengo el protocolo por aquí. Quise ser muy breve porque ya llevamos un rato en esto. Entonces, creo que sería más importante, ¿no? Pasar a preguntas, veo que hay muchísimas y vamos a ellas. Muchas gracias, Paola. Pues sí, ahora vamos a las preguntas. Aquí ya tengo algunas. Y las primeras serán para Denise, ¿no? ¿Qué papel, esta es de parte de Ivonne Rosales, qué papel considera que juega la familia en esta conducta violenta de hombres o mujeres en la sociedad? Y en esta misma dice, ¿qué mecanismos considera podrían apoyar a cambiar o modificar su papel? Ok, ¿vamos respondiendo todas, una por una o todas? No, de una por una. Ok, perfecto.
El papel que la familia precisamente juega en esta construcción de sociocultural, de precisamente quién es o cómo nos asumimos como mujer o como hombre, justamente es crucial, crucial. Como les decía hace rato, hablamos de estereotipos de género. Las familias, los padres, las madres, son los que van justamente configurando desde pequeños, desde que nacen, pues bueno, ya es, es niño, hay que ponerle el color azul, hay que ponerle juguetitos como de coches, de combate, a las niñas más como de trastecitos, de bebés, o sea, vamos configurando cómo van a ser construidos socialmente, ya sea como hombres o como mujeres, pero sin embargo, también en la parte de la sociedad, cuando entran a la escuela, con los medios de comunicación, las instituciones, todo es una configuración que se va haciendo, esa construcción sociocultural. Entonces, es mega indispensable que justamente las familias empecemos a mirar cómo estamos construidas, desde qué sistemas de creencias estamos relacionándonos para que precisamente la forma de la crianza sea distinta. Decían, ¿qué mecanismos consideramos necesarios para modificar esto? Pues precisamente ir quitando sistemas tradicionales, ¿qué es esto? Que haya inclusión en la parte de las tareas domésticas de todos los integrantes, todos y todas las integrantes de la familia, que no haya distinción, precisamente que se motive la parte de la autonomía económica, autonomía de decisiones, que se respeten las decisiones, se impulse, por ejemplo, una de las cosas que influye mucho los estereotipos es precisamente la elección de la carrera, por ejemplo, ¿no? Como son como unas carreras más típicamente femeninas, típicamente masculinas. Entonces, como es ir impulsando desde casa esta libertad de decisión de lo que sea, tanto de orientación sexual, identidad genérica, gustos, incluso saben que las emociones, cuáles son las emociones permitidas y cuáles son las no permitidas, ¿no? Las emociones para los hombres, ¿no? Lo permitido es el enojo, pero no les permiten tener miedo, ¿no? Y las mujeres lo permitido es precisamente lo triste, lo lindo, lo sensible, pero no nos podemos enojar, ¿no? Entonces, desde ahí, desde casa, ir configurando, como hacer esta revisión de mí misma, de cómo yo estoy criando a los pequeños y las pequeñas. Espero haber contestado la pregunta. Muchas gracias. Bien. Ahora, una estudiante, Alejandra Tagle, desde YouTube, nos pregunta, y es también para Denise, ¿la violencia de padres a hijos sigue ese mismo ciclo? Ok, el ciclo de violencia. Sí, efectivamente, ese ciclo se da en todas las relaciones. A lo mejor en unas cosas son más marcadas que otras. Por ejemplo, ese es más como más enfocado todavía a la pareja, pero sin embargo es la misma dinámica que sigue la violencia en cualquier relación, sea presidente subordinado, sea padre, hija, hijo, lo que sea. Sigue la misma dinámica, es el mismo, las mismas fases, perdón. Ok, muchas gracias. Entonces, ahora dice Sergio López, ¿qué tanto una relación horizontal sería benéfica para evitar la violencia sociocultural? ¿Y cómo separar a la mentira de la violencia de género? Ok, bueno, la primera es ¿qué tanto la relación horizontal? Pues eso sería lo más que clave, perfecto, precioso, idóneo, ¿no? Porque precisamente no había una relación vertical. Sin embargo, pues somos parte de un sistema justamente estructural, patriarcal, y en donde las relaciones de poder pues son parte de ese sistema, ¿no? O sea, no es como tan sencillo quitarlas, pero lo ideal, claro, sería la relación lateral. Y bueno, obviamente respetar acuerdos y generar relaciones igualitarias, ¿no? Que para eso nos falta muchísimo. Y la otra era, ¿cómo se separa la mentira? La mentira de la violencia de género. La mentira de la violencia de género. Es que la mentira, digamos que es una forma de transgresión, porque no estamos siendo tan claros, ¿no? En lo que estamos viviendo. Me gustaría como que me contextualizaran más eso, no sé, mentira de qué, bueno, de pareja. Soy ¿sí? Sergio López, perdón. Quisiera reformular la pregunta.
¿Cómo se detecta la mentira? ¿Cómo se detecta? ¿Cómo se detectaría la mentira en la violencia o en la presunta violencia de género? La mentira, o sea, que una mujer o un chico, mientan. Pero lo que no me queda claro es, ¿mienta que está viviendo violencia o sí, cualquier? Sí. Ah, ok. Pues sí, mire, definitivamente para diferenciar o encontrar si la versión de la persona que recibe violencia es verdadera o no, pues ya son métodos más, todavía más avanzados, ¿no? Sí. Para eso está justamente la parte de, ¿se acuerdan de los cuatro ejes? Prevención, atención, sanción, erradicación. La parte de sanción, cuando ya se hace una investigación ya más formal, por ejemplo, con la fiscalía, ahí es donde ya entramos con ya métodos más, metodologías más, ay, se me olvidó la palabra, más, más claras, establecidas, ¿no? Y ahí es donde se empiezan a mirar todas estas partes de mirar si realmente su versión es la adecuada o no. Y aún así, hay como algunas tropiezos, ¿no? Pero nosotros que somos, como decía efectivamente la maestra Paola, somos primer contacto. Nosotros no podemos ahorita como poner en duda lo que nos diga la persona. O sea, a nivel internacional tenemos ese mandato que tenemos que creerle. O sea, a fuerzas, a pesar de que digamos, híjole, esto está como, se me hace medio raro, pero no es mi deber juzgarla, porque justo ahí estoy haciendo juicios de valor. Y ahí estoy, no viendo lo que es la violencia. A lo mejor, por creer que es mentira, le impido a esa persona que tenga acceso a la justicia y entonces puede ocurrir hasta un feminicidio, ¿no? Entonces, no nos toca. Ups. Muchas gracias. De nada. Muy bien, entonces la siguiente pregunta viene de Facebook y nos la hace Brandon Mesa. Dice, ¿cómo es posible erradicar la violencia institucional o estructural en dependencias como universidades? Híjole, ahí está difícil esa pregunta, pero no para mí, sino como para todo lo internacional. Está difícil erradicar, honestamente creo que la violencia no se va a erradicar nunca porque siempre va a haber relaciones de poder, pero sí la podemos ir modificando, sí se puede ir disminuyendo. Está como muy difícil erradicarla en una estructura patriarcal, ¿no? Si hubiera una estructura totalmente lateral, pues sería muy fácil, pero no la existe, ¿no? O sea, seamos realistas, no existe. Pues lo que podemos hacer es ir generando políticas públicas precisamente para que se vayan estableciendo acciones puntuales. Lo más principal es la prevención. Si no se hace la prevención, pues justamente la atención cuesta ya muchísimo a toda la estructura económica de un país o de la localidad en general. Entonces lo más importante es generar acciones de prevención, que creo que para eso estamos nosotros en este seminario, nosotros, pues entendiendo todo el contexto para que precisamente se haga la prevención. Pues esa sería como mi pregunta, mi respuesta. Si me permites añadir un comentario, el otro punto es educación, ¿no? Eso es una parte muy importante, que cada persona tenga claro si está viviendo o no violencia, porque esta confusión es muy variable, depende de esta parte de educación familiar, del entorno en el que creció, y entonces estos límites que alguien establece para cuando hay una violencia que se está presentando, pues lo único que podemos hacer y lo mejor que podemos hacer es tener una educación al respecto, que todos los alumnos y las alumnas sean conscientes, que los profesores y las profesoras sean conscientes de cuándo se está presentando esta situación y que hay que pararla y qué hacer y cómo pararla, ¿no? Es un fenómeno además social. Ya que estás aquí, Paola, no te vayas. Este es un problema que se voltea a ver en la UNAM. Pues yo creo que una persona orientadora es una de los resultados de que el problema se esté visibilizando desde la institución, ¿no? Pero tú nos puedes platicar un poquito más. Sí, claro, a eso atiende.
Si cualquier alumno, cualquier persona que forme parte de la comunidad universitaria tiene que saber qué es, de estar consciente de si vivió o no una situación de violencia, en qué grado es, a quién se debe dirigir, qué tiene que hacer, pues lo que pasa es que durante muchos años no hubo denuncias, ¿no? Entonces, a lo mejor tenemos 100 denuncias en 15 años y a partir de que se genera el protocolo y se empieza a dar atención, las denuncias van de forma exponencial. Y la otra parte es también este punto de educación de entre nosotros como profesores, como personal de la UNAM, pues porque lo que era bien visto quizás hace 30 años, ¿no? Un chiste misógino de un profesor que le gustaba mucho hacer un chiste misógino, y pues uno simplemente se aguantaba, ¿no? Pues como que no, se fue admitiendo socialmente. Y entonces, en ese proceso de irlo admitiendo socialmente, la UNAM también está buscando que haya una corresponsabilidad de la sociedad. Es decir, si se genera un chiste misógino en un salón de clases, ¿no? Y el 80% del grupo se ríe, lo está permitiendo. Es una corresponsabilidad de permitirlo. Entonces, no es que hubo un chiste misógino y paró porque alguien dijo, pues a mí no me parece gracioso. ¿Sí? En este sentido, también la UNAM está buscando esta parte de educación, esta parte de que toda la comunidad se vaya enterando. Hay personas que dicen, bueno, yo no sabía cuál es la diferencia entre sexo y género, ¿no? Y entre identidad de género, y todavía tenemos una gran parte de la comunidad que no lo conoce. Entonces hay que educarse, básicamente. Muchas gracias, Paola. Ahora tenemos otra pregunta en YouTube que dice desde también con Alejandra Tagle. ¿Al revivir las crisis estamos hablando de estrés postraumático o tiene otro nombre? Yo creo que es para Denise. Sí, claro. Al revivir las crisis, me imagino que es cuando dije que justamente está en la crisis y está pensando, o sea, ella está reviviendo constantemente el evento, o sea, cuando lo están nombrando, por eso hablamos de una revictimización. No podemos estar contándole a una y otra persona, porque esto revive el momento. El estrés postraumático es otra cosa distinta. Digamos que sí tiene que ver, o sea, sí está relacionado, porque definitivamente parte del suceso de violencia que viví, pero el estrés postraumático es lo que voy a vivir diario, así, a diario, ¿no? A diario estoy viviendo ansiedad, diario estoy viviendo, me despierto en las noches, agitada, tengo miedo de salir, no puedo dormir, o sea, todo esto sí sería un estrés postraumático, pero lo que yo me refería era que en el momento en que estoy contando mi versión a la persona que me está escuchando, yo la estoy reviviendo, yo estoy volviendo a tener miedo, volviendo a tener o terror, ¿no? O volviendo a tener mucha tristeza, mucho enojo, eso es lo que yo me refería. Son cosas distintas, pero sí se relacionan definitivamente con el evento de violencia. Gracias, Denise. Ahora de YouTube, Alejandro Heredia, que es un docente, dice, ¿es el origen de esta violencia la necesidad de control y o sentirse superior a la otra persona? Sí, claro. Sí, como lo decíamos desde el principio, es una relación de poder y el objetivo es controlar. No hay más. O sea, sí hay daño, pero más que nada es justamente recuperar el control, volver a tener este equilibrio donde yo tengo el control. Gracias. Otra pregunta, esa la voy a responder yo. Dice, ¿porque van a compartir en redes sociales la conferencia? Sí, está siendo transmitida en este momento por YouTube de la Facultad de Química. Y en el canal del seminario también se va a poner, desde el día de mañana estará disponible. Entonces, esta la pueden consultar las veces que necesiten. Si tienen algo que aclarar para poder entender mejor, lo pueden repetir todas las veces que necesiten. Ahora, otra pregunta. Dice Marta Giles, en un conversatorio previo con la abogada de la Defensoría, se nos recomendó solo dirigirlas
a las instancias para no afectarla con una revictimización. ¿Qué tanto es posible o recomendable? Supongo que Denise nos puedes decir a esta parte de cómo es esto una buena práctica, ¿no? Para que no se revictimice. Ya tengo Ándale, ya tenés tres. Pues justamente ese término, como les comentaba ahorita, es el hecho de que se maneja cuando existe como un peloteo, por decirlo así. Es como vulgarmente hablándolo, como ahí te va la persona, ahí te va, la recibo, pero ahí te va. ¿Qué pasa? Pues obviamente, como les decía, las personas que están comentando lo que vivieron, lo están revive y revive y revive, y eso genera pues muchísima mayor afectación, daño psicológico, daño emocional. Y entonces precisamente el término de revictimización se usa para que en ese primer contacto, digo, lo ideal, lo idóneo, es que con esa primera entrevista ya se trabajara todo lo demás. Pero bueno, también existen niveles de atención y no puede, esa persona en primer contacto no podría manejar todo, ¿no? Es más bien como rápido te contacto, pero precisamente, como bien lo comentaba la maestra Paola, es algo muy cuidadoso, nada más es como asegurarme, si tiene violencia, ok, perfecto, casi casi, ok, espérame, te traigo la persona especializada para que pueda atenderte y no seguir abriendo cosas que lo más seguro es que no vamos a poder cerrar, ¿no? Entonces, para evitar que la persona llegue a una crisis desbordante totalmente, mejor, nada más hago, por eso yo les ponía 5 preguntas, si tienes lesiones, perfecto, te controla, ok, tienes, perfecto, entonces ya de ahí directo, ¿no? Ya sin abrir más. No sé, creo que Pau quería comentar algo, ¿verdad? No, es parecido, ¿no? Es efectivamente, es ese primer contacto muy puntual y por eso... Y hay una invitación constante a que haya más personas que conozcan qué hacer en esta situación, ¿sí? Y les decía, las consecuencias pueden ser sumamente, sumamente serias, ¿no? Que pueden involucrar o desembocar en la muerte de una persona. Nada más. Gracias. Bien, la siguiente pregunta la hace Gloria Díaz Ruiz. Dice, ¿cuánto tiempo pasa en el proceso formal desde que se hace una denuncia hasta que se emite una resolución? Ok. Gloria, para tu respuesta, voy a compartir pantalla, si me lo permiten, porque es un punto muy importante, lo reduje por tiempo. Y entonces, lo que les decía es que depende de las personas que están aquí interactuando, ¿no? Esta parte ya la vimos. Y entonces... Acuérdense que de estos procedimientos, cuando hay un procedimiento formal, hay 3 opciones: disciplinario, una investigación administrativa y un aviso de sanción o rescisión. Entonces, cuando se abre un procedimiento de investigación administrativa, es porque los actores van a ser académicos o trabajadores. Su tipo de contrato, pues, será regido, ¿no? Y, por el UNAM o por el APAUNAM. Aquí están profesores, profesoras, investigadores, investigadoras, ayudantes de protección, pero todos estos deben de tener un contrato laboral con la UNAM o personal administrativo. Entonces, hay etapas. La primera, se levanta el acta y todo esto ya se hace con la defensoría y depende del personal. En el caso del personal que es, digamos, académico, este proceso dura hasta 20 días hábiles. En el caso de personal administrativo o trabajadores, la investigación dura 10 días hábiles. Después hay un proceso de notificación que dura 3 días. Entonces son días hábiles. Y luego se celebra una audiencia. Aquí tenemos algunos problemas porque las audiencias, en tiempos de pandemia, bueno, ahorita, ¿no? Estas audiencias se establece que son presenciales. Entonces, toda esta situación de pandemia aquí nos causa problemas. Después de esto, hay una audiencia y se emite una sanción. Esta sanción que se emite,
Pues simplemente puede ser parte del cierre una vez se emite la sanción y hasta la resolución con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Pero también puede haber solicitar una segunda instancia y un recurso de inconformidad. Ante un desacuerdo, dependiendo del personal, si es si son trabajadores o personal administrativo, tienen 5 días hábiles para optar por ese recurso de inconformidad. Y en el caso del personal académico, bueno, hay 7 días hábiles a la solicitud de reconsideración, hay otros 7 días hábiles a partir de la notificación y se emite una resolución. Y a la parte final dura diferente, dura 5 días hábiles o 7 días hábiles, dependiendo de quién se trata. Entonces, no es igual, depende de los actores. En el caso de un procedimiento disciplinario, que es el que se lleva a cabo con los alumnos, bueno, se presenta la queja. Y esto, bueno, va a haber una notificación que debe suceder dentro de los primeros 5 días a partir de la emisión. Hay una, de la presentación de la queja, debe llegar a la autoridad universitaria. Entonces, de unas personas orientadoras, va a ir hacia la defensoría y la defensoría o la UNAD que era antes debe notificar, ¿no? O lo que era antes la unidad jurídica debe notificar al director y debe notificar, o sea, todos los involucrados en la actuación de esto deben estar notificados. Aquí, en esta situación de pandemia, aquí ha habido retrasos en estas notificaciones. Entonces, la autoridad interna, que es el director en este procedimiento disciplinario, tiene 2 opciones. Esta parte de resolución interna puede haber 2 salidas, ¿no? No hay elementos para emitir una sanción o se puede hacer una amonestación. Si el asunto se puede llevar a cabo mediante una resolución interna de la dependencia. Cuando no se puede llevar a cabo con una resolución interna, el director o director de una entidad académica lo va a remitir. Y lo remite a tribunal universitario. Sí puede emitir una sanción y esta sanción puede ser una sanción provisional o puede quedar sin sanción provisional, dependiendo de los elementos que haya. Entonces, después de que se emite esta sanción provisional y el caso ya se fue a tribunal universitario, pues ya de esto se hace cargo tribunal universitario. Se fijan audiencias, se hacen estas notificaciones y se tiene que llevar a cabo una resolución de que el caso, de que se presenta la queja y va a la autoridad correspondiente. Todo este proceso es seguimiento. Actualmente dentro de la Facultad de Química, quien puede llevar todo este seguimiento es la maestra Malia Fernández, que es la responsable de esta parte. Y hay que llegar hasta una resolución. La resolución en caso de un procedimiento disciplinario debe ir a una amonestación, a una suspensión, a una expulsión o puede decirse que no hay elementos para sancionar. Esa es la resolución del tribunal y puede haber también una inconformidad. En esta inconformidad se presenta ante el tribunal, se regresa, hay un recurso de revisión o de reconsideración. Puede estar involucrada la comisión de honor y, bueno, cada una de esas etapas va tomando tiempo y nuevamente tiene que emitirse una resolución. Esa resolución puede confirmar, modificar o eliminar lo que tribunal universitario ya haya dicho. Entonces, esa es la parte para, en el caso del procedimiento disciplinario y, bueno, hay entonces creo que son los más importantes ahorita, ¿no? Cuando están involucrados alumnos o cuando están involucrados profesores o trabajadores. Entonces, no sé si eso contesta tu pregunta, digamos, en forma resumida. Sí, sí, muchas gracias. Muy, muy amplio y muy, muy bien descrito. Gracias. Ok. Gracias, Paola. Una pregunta que viene de YouTube, Alejandro Heredia, dice... Los estatutos de la UNAM, ¿hasta dónde protegen en la comunidad? Esto va dirigido a si protegen en nuestras casas o solo en los campus. No, todo este protocolo protege a las personas siempre y cuando pertenezcan a la comunidad universitaria.
Y eso es muy importante que se tome en cuenta porque es diferente a cómo funciona un ministerio público. Entonces, aquí puede ser que no se presente ni en un día ni en un mes. Es un hecho que pasó hace un año y que una persona por fin se anima a denunciar, a presentar una queja o a buscar qué hacer. No importa cuándo pasó, se le recibe. Si la persona está en su casa, ¿no? O está en una fiesta y ahí tuvo algún tipo de agresión, también se le da ayuda, se le aporta. Lo que se le puede brindar es diferente, pero tiene que pertenecer a la comunidad universitaria. Si son dos personas que ya no pertenecen a la comunidad universitaria, o es una persona que perteneció y hay un actor externo, todo esto no va ahí. Otra cosa muy importante es que esta parte que se lleva a cabo dentro de la universidad no se lleva a cabo y no se proporciona la información al Ministerio Público. Si el delito es muy grave, si la violencia amerita, obviamente la atención, la defensoría va a darle a una persona apoyo, le dice, bueno, tú te puedes comunicar con esta abogada, con este abogado que es especializado en materia de género y te va a decir, te va a orientar en cómo presentar tu denuncia ante el Ministerio Público. Porque a veces lo que alguien quiere es una sanción que la universidad no puede emitir, ¿no? Entonces, en el caso de un alumno, ¿cuál es la sanción máxima que va a poder emitir la universidad? Pues la expulsión definitiva. Pero eso no necesariamente coloca a una víctima en una posición de seguridad, porque al agresor no se le puede permitir no transitar a través de las islas. No se dicta esta parte en la que tengan que haber una separación, que no se le puede acercar, que no nada. Esa parte pertenece al Ministerio Público. Entonces, hay que tener muy claro cuáles son las sanciones que la UNAM puede dar y cuáles simplemente no puede dar y le competen al Ministerio Público. Puede ser que una tercera persona haya presentado la queja, pero al final siempre será la persona que vivió la situación quien decide si presenta o no presenta una denuncia ante el Ministerio Público. Y acuérdense que esto abarca todos prepas y CCHs. Entonces, en ese sentido, cuando se trata de un menor de edad, sí tiene un acompañamiento y sí pueden ir los padres con una víctima y ellos ir y se les da el acompañamiento y toda la orientación. Pero no puede un abogado de la defensoría ir a decir, este caso es una violación, tenemos todos elementos y tomar el caso y llevarlo al Ministerio Público para que haya una sanción. No, eso depende de la víctima y de su decisión. Muchas gracias, Paula. Colegas, tenemos 5 minutos para que termine nuestro seminario y tenemos unas preguntas o varias preguntas. Yo quisiera en este momento entonces condensarla, las que tengo, las últimas, para que nos las responda Denise. Y inmediatamente después terminaremos. Entonces, estas dos preguntas van en este sentido. Que las hace María Elena Mondragón. ¿Podrías profundizar un poco en qué consiste la construcción de las nuevas masculinidades y qué acciones se sugiere para lograrlas? ¿Sí? Yo creo que eso es muy importante. Claro, sí, bueno, lástima que ya nos quedamos sin tiempo, pero justamente la construcción de, ya no se llaman nuevas, ya se llaman masculinidades alternativas, que justamente lo que va a hacer es ya no ser el hombre tradicional, el de los estereotipos de género, ¿no? Que siempre se me ha pedido que sea el macho, el fuerte, proveedor, bueno, hasta luego les decían el feo, fuerte y formal, ¿no? Entonces, ya no cubrir con este estereotipo, que ya no, o sea, que se permitan a los hombres que puedan ser, a lo mejor con otra orientación sexual, otra identidad genérica, a lo mejor con que se permitan, ¿cómo se llama?, cooperar en casa, el cuidado de los hijos, en los estereotipos tradicionales anteriores, no hay una vinculación emocional con los hijos e hijas en casa, ¿no?
Entonces, y no solo la cooperación en el hogar, sino ni siquiera la vinculación emocional. Entonces, estas masculinidades alternativas nos justamente nos dicen, ¿no? Esta nueva forma de poder ser un hombre, pero desde tu propia decisión, no desde lo que te han dicho que tienes que ser, que debes de cumplir, sino desde quien tú quieras ser. Y los acuerdos en las parejas pueden ser como sean, mientras sean consensuadas. Eso. Muchas gracias, Denise. Nos hemos quedado con algunas preguntas. Esto, en todo caso, esas se las vamos a ir compartiendo. Y si tienen más preguntas, también háganlas llegar. Nosotros también las vamos a compartir y las vamos a ir poniendo las respuestas en la página del seminario de WordPress. Como ustedes conocen, está ahí toda nuestra información y todo lo que ustedes preguntaron y todas las infografías, todos los documentos, esto ahí también van a quedar. Nos vamos con una noticia sensacional, que hemos llegado a acuerdos, que la colectiva ha aceptado las condiciones con las que la dirección está respondiendo su pliego petitorio, pero yo creo que hay muchas cosas todavía que discutir. Esto no es el final, es apenas es el primer paso para adelante. Nosotros tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que reflexionar, y esto nos compete, porque la actividad docente es una actividad profundamente emocional y está vinculada con seres humanos, y los seres humanos somos personas que merecemos respeto, que merecemos tratarnos de una forma que promueva la autoestima. Vamos a dejar todas esas mentalidades con las que crecimos, que normalizan la violencia, que normalizan relaciones de jerarquía y de poder. Y eso es justamente lo que queremos reflexionar. Entonces, los invitamos a seguir, a continuar en este espacio. Ya les digo, este es un espacio de profesores independientes de la dirección, pero que al que están ustedes todos y todas invitados. Así que nos vemos en 15 días en el siguiente seminario. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Buen día. Gracias. Saludos.